Si ya ves, acá me he equivocado, está mal esto, acá es un tercio, corrige, pues un tercio, entonces acá vamos a corregir rápidamente un tercio. ¿Cuánto es un tercio de 60? ¿Cuánto es un tercio de 60? 1 por 60 es 60, 60 en 3, 20. Si pierde 20 soles, le queda 40 soles, porque 20 más 40 me da 60. Ahora va a perder un quinto, un quinto, ahora sí pierde un quinto, ¿de quién? De 40, del dinero que le va a quedar. Un quinto de 40. ¿Eso cuánto es? 1 por 40, 40. 40 entre 5, 8 soles. Y por último, si pierde 8 soles, ¿cuánto le queda? Le queda 32, porque 8 más 32, 40. Le queda 32. Es decir, después de haber perdido tres veces diferentes cantidades. Ese es lo que le queda como dinero final. Final. Determina, no sé qué es lo que le pide determinar. Digamos que le piden el dinero final, que sería 32.